Fox. La otra discusión ficticia que generaron en octubre es que la mayoría de las personas están del lado... Son 45 millones contra no sé cuántos. Lo plantean de ese modo. No plantean que ellos condicionan la opinión pública con engaños. Y que por eso la censura la ejercen en mi contra. Porque después despliegan engaños en distintos lugares donde realizo actividades. Condicionan desde minorías, mayorías, y te venden el engaño después como que no van a perder nunca. Hace muchos años se manejan así. Y hasta ahora, todas las disputas que se dieron a nivel nacional e internacional fueron derrotas para las mayorías populares. Así que fíjate a quién le vas a creer esta vez. La censura en mi contra sigue como mapa estratégico para instalar opinión. Si se requiere un mapa estratégico para instalar opinión, es porque esa opinión es falsa y debajo de esa falsa opinión hay una que es más verdadera.